Entonces Melquisedec bendice a Abraham y después que bendice a Abraham, Abraham viene, regresa con el diezmo de diezmo. Y esto es todo lo que sabemos de Melquisedec. Esto es todo. Melquisedec era como un cometa. Se aparece de la nada como una explosión repentina en la escena y luego se desaparece. Y no escuchamos más de él por unos 1000 años hasta el Salmo 110. El Salmo 110, que es un salmo más citado, y el salmo es de Melquisedec. Entonces, este otro rey de Jerusalén está haciendo memoria de él, reflexionando de él. Melquisedec, este es David. David está mirando 1000 años hacia atrás y él saca este nombre de Melquisedec y lo interceda en una canción. Aquí está otra postal y él dice: Jehová ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, en el 2000 años hace, aquí está Melquisedec, 1000 años después, David lo pone en una canción. Entonces, 1000 años después, el escritor de Hebreos lo saca con una comparación. Entonces, aquí ya, está, eres un teólogo en Melquisedec, ya sabes todo lo que tienes que saber de Melquisedec. Y hago esta pregunta, ¿quién fue Melquisedec? Usted conteste, pero le voy a dar algunas opciones aquí de Melquisedec y usted puede determinar qué piensa usted de esto. Primero que nada, algunos piensan que Melquisedec fue uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos. Y uno de ellos fue Shem. Y cuando él se bajó del arca, él bajó a esta tierra general y sus antecedentes se llamaron semitas. Entonces, estos se conocían como antisemitas. Entonces, si eres un antisemita, entonces, en realidad, estás en contra del pueblo de judío, de la línea de Shem. Y de ahí viene esta palabra. Y puede ser que Abraham era relacionado con Melquisedec, con Noé, perdón. Y puede ser que durante este tiempo Shem todavía está vivo. Segundo, algunos piensan que Melquisedec era un ángel, porque en Hebreos nos dice, que tenemos que tener cuidado con extranjeros porque podemos estar entreteniendo ángeles. Entonces, aquí están pensando que esto puede ser uno de esos momentos. Muchos escolares piensan que una de estas dos opciones puede ser quién era Melquisedec, porque él parece brevemente ser humano. Y la mayoría de los eruditos de la Biblia eligen una de las siguientes dos opciones. Melquisedec era un sacerdote, rey humano, que era una postal muy singular de Cristo en el Antiguo Testamento. O Melquisedec era lo que los teólogos llaman una cristofanía, una aparición humana real de Jesús en el Antiguo Testamento.
Melchizedek significa sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces Isaías 11 dice, hablando de Jesús, con justicia juzgará. Y Melquisedec es el rey de Salem, que significa rey de la paz. Y Isaías, hablando de Jesús, dice, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Melquisedec está sin padre, sin madre, ni genealogía humana. Es algo particularmente extraño viniendo del libro de Génesis, un libro lleno de genealogías, donde todo el mundo se dice dónde vienen. Sin embargo, Melquisedec no tiene una genealogía. Esto es muy interesante. En el versículo 13, no tiene principio de días ni fin de vida. Apocalipsis 1:8 dice que Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. En el versículo 13, él también dice, se asemeja, que de Melquisedec, que se asemeja al Hijo de Dios. Porque esto es importante, es porque tenemos esta apariencia en Daniel 3. ¿Recuerdan a Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se querían doblar rodilla al rey? ¿Y qué pasó? Los tiraron al horno de fuego. Y un rey aparece en el horno de fuego. Y cuando el rey se mira hacia el horno de fuego, dice, aparece, veo otro hombre entre medio del horno de fuego, un cuarto en el horno de fuego. Y él usa las mismas frases que se usan para describir a Melquisedec. Entonces en Génesis 14, Abraham le trae pan y vino. Abraham fue a rescatar a su familia y en celebración de poder rescatar a su familia, vino con pan y vino. Recuerden que Jesucristo vino a rescatar su familia, a usted y a mí, y en sacrificio de celebración, celebra con pan y vino. Finalmente, Melquisedec era únicamente un sacerdote rey. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los reyes eran roles separados. No iban a haber, no podían ejercer los dos roles juntos. Y no podían ser un rey y con poder y un sacerdote con poder en el Antiguo Testamento. Y esta separación era importante, y la razón por qué Dios puso esto para que las personas no pensaran que podían tener control de su propia salvación, ya fuera en el Antiguo Testamento o aquí en América. Una cosa que tú ni yo podemos controlar. Son muchas cosas que podemos controlar, que no podemos controlar. Hay muy poquitas cosas que podemos controlar. Pero no importa cuánto poder usted tenga, una cosa que usted no puede controlar es lo que trae el sacerdote, que está designado por Dios, y esto es la salvación. Usted ni yo tenemos el rol ni la responsabilidad de rescatarnos a nosotros mismos. Y yo dije esto la semana pasada y lo digo otra vez. Vivimos en una cultura hiperindividualista que prefiere hacer su propio camino hacia Dios. Y esto se ve en diferentes maneras. No necesito la Biblia. Seguiré mi propio camino. Estas son declaraciones que revelan a alguien que está actuando como por sí mismo. No necesito la Biblia, no necesito autoridad.
especialmente si usted es una persona que le gusta estar en control. Es difícil soltar el control para algunas personas. Entonces, ¿quién es Melquisedec? ¿Es Shem? ¿Es un ángel? ¿O es Jesucristo? ¿O él señala realmente quién es Jesús, perdón? Entonces, ¿cómo fue el sacerdocio de Jesús, de Melquisedec, mejor que el de Leví? Todo el propósito del escritor al llegar a este misterioso cometa del Antiguo Testamento llamado Melquisedec era mostrar cómo Jesús era como Melquisedec. Y él dice que Jesús era un sacerdote, pero no como Leví. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a entender esto era que cuando los levitas vinieron, los sacerdotes de Leví vinieron, uno de los problemas era que esto era algo provisional y esto no estaba supuesto ser para siempre. Nosotros no podíamos entrar al templo si no éramos un levita. Podríamos traer al levita, al sacerdote, un animal para sacrificar, pero no podíamos entrar al templo. No podíamos llegar cerca a Dios. Pero con este sacerdote, con Jesús, podemos entrar y acercarnos a Dios. Y por esto es el mejor. Número uno, en el versículo 11 al 14, si el sacerdocio levítico es imperfecto y removido, entonces había lo mejor. Si este sistema antiguo hubiera sido perfecto, no necesitaríamos un sistema nuevo. Pero no funcionaba. Necesitábamos algo diferente. Entonces, con Jesús tenemos algo diferente. Jesús nos trae hacia Él mismo. Y esto está basado en lo que Él hizo, lo que Cristo hizo por nosotros y no lo que hacemos nosotros. Y por esto es mucho mejor. En el pacto en el monte de Sinaí, ellos dijeron, de Sion, ellos dijeron, vamos a mantener el compromiso, el pacto. Pero ellos no pudieron mantener el pacto. Y estaban haciendo sus propios sacrificios, pero Jesucristo vino y dijo, yo voy a venir y voy a mantener el pacto, lo voy a hacer por ustedes. Entonces esto es un sistema mucho mejor. El sistema antiguo sale y el sistema nuevo viene. Segundo, no había ninguna manera que usted podría venir a Jesucristo y acercarse a Dios y acercarse a Dios a menos que usted fuera un sacerdote y fuera de la tribu de Leví. Usted puede ver eso en los versículos 15 al 16. Jesús es nuestro nuevo sacerdocio y Él no viene por medio de una descendencia corporal, sino que Él viene basado en el poder de una vida indestructible. Él nos garantiza que Él nos puede traer a Dios por el poder de una vida indestructible a la muerte y resurrección. Versículo 22, esto hace que Jesucristo, nuestro garantizante, nuestro fiador de un pacto mejor. Un pacto mejor. Este término aquí es un término financiero. Y la manera que podemos pensar esto es como si usted va a ir a comprar una casa
signatario.